¿Conoce usted el Parque Nacional Chirripó? Un video de poco más de 4 minutos le muestra el recorrido que se tiene que hacer desde el límite del área hasta llegar al punto más alto, a los 3.820 metros sobre el nivel del mar. Este video fue compartido por la Fundación de Parques Nacionales de Costa Rica en su página en Facebook, hechos por los voluntarios Manuel Mairena y Charon Alcázar, con la colaboración del Área de Conservación La Amistad Pacífico. En las imágenes se puede apreciar el sendero que comprende más de 17 kilómetros hasta el albergue de Base Crestones, en el cual se van explicando los diferentes puntos que se pueden observar y cómo es el lugar donde se hospedan. Desde el inicio del recorrido, la vista se refresca con los bosques premontanos y su gran diversidad de especies. Después está el bosque nuboso, un área llena de plantas epífitas que cubren los troncos y las ramas de los árboles. Impresionantes vistas, observación de exóticas aves y un recorrido entre páramos y lagos de origen glaciar son parte de la experiencia que puede vivir en este parque. También da a conocer el recorrido de ahí hasta los Crestones, que son un atractivo para muchos, además del camino hacia la cima, ahí donde los turistas llegan en la madrugada para ver salir el sol o bien esconderse. Las sensaciones de los turistas al llegar aquí son muchas y también las dejan plasmadas en el video. Impresionante, la verdad es que lo deja uno sin palabras. Es un lugar impresionante. Escuchaba de Cerro Chirripó, pero no me imaginaba que era un parque nacional tan grande. Es una belleza todo lo que hemos visto. La sensación de lo grande que es y lo pequeñito que es uno. Todos los puntos de vista donde usted visite senderos, siempre va a encontrar que Chirripó es hermoso de donde usted lo vea. Con su visita se deleitará en todos los sentidos. Si usted quiere ver completo este video, solo tiene que ingresar a la página en Facebook de la Fundación de Parques Nacionales Costa Rica.